Los menores de 12 a 17 años con comorbilidades serán vacunados a partir de la próxima semana. Así lo aseguró el ministro de Salud, Óscar Ugarte, luego que la DIGEMIT aprobara el uso de la vacuna Pfizer en menores de edad. Eso lo vamos a empezar probablemente la próxima semana. De ese grupo de edad, los que van a ser priorizados son los niños y adolescentes que tienen comorbilidades como las que ya se venían vacunando, que tengan síndrome de Down. Igualmente a los que pueden estar utilizando servicio de hemodiálisis, o a los que tienen enfermedades raras, o a, lamentablemente, quienes puedan tener procesos oncológicos. Aseguró que los demás adolescentes de 12 a 17 años, que representan aproximadamente 3 millones, serán vacunados a partir de octubre. Óscar Ugarte aseguró que el ritmo de vacunación de 200.000 dosis por día se mantendrá con normalidad. Por ello afirmó que algunos vacunatorios se han visto casi vacíos en los últimos días. Aclaró que por esta razón recién pudieron programar la fecha de vacunación de personas de 59 y 58 años para este viernes. Eso requiere por lo menos unos días de preparación. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar la data de todas las personas que tienen 50 años o más al programa Pongo el Hombro por el Perú, porque hay que asignar en qué centro de vacunación le corresponde, qué día le corresponde, en qué horario se recomienda que vaya. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso queremos unos días de anticipación para que la gente tenga tiempo de buscar, mirar, saber el centro de vacunación, y por eso hemos programado para el día viernes. Eso es lo más pronto que se podía hacer. Con la intención de vacunar a los que realmente lo necesitan, el ministro de Salud recordó que han lanzado un padrón virtual para que las personas que ya se vacunaron en el extranjero puedan registrarse. Para ello, usted deberá ingresar a vacunadosexterior.servicios.gob.pe y deberá registrarse con su DNI. Luego indicará la marca de la vacuna que se aplicó, la fecha de vacunación y el país en el que fue vacunado. Si hay personas de grupos etarios que todavía les toca ser vacunados ahora, si ya se vacunaron, ya no los incorporaremos en el padrón, para evitar que haya una duplicidad a la hora de convocar. El ministro de Salud realizó estas declaraciones durante la presentación de la remodelación e implementación de diferentes áreas del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, que comprende las áreas UCI de neonatología y cuidados intermedios, centro obstétrico, dos salas de partos, entre otros. Además, el MinSA otorgó equipos de rayos X digitales de última generación y un tomógrafo de ultra alta resolución.